6 de mayo de 2024, desde España, saludándolos por este lado, Carlos Guillermo Senra, corresponsal de TLB1, Toda la Verdad Primero, de Buenos Aires, Argentina, con el especial Masonería Vaticana, junto a el autor de esta obra, José Antonio Bielsa, con quien vamos a pasar a tener inmediatamente nuestro tercer encuentro formal en materia de periodismo, graduado en Filosofía e Historia del Arte y además articulista, crítico de cine, locutor y varias cosas más. Realmente un hombre de la cultura y lo más valioso es su juventud. Quién sabe todo lo que quede todavía por delante por parte de José Antonio Bielsa Arbiol. En definitiva, recibiendo formalmente a nuestro invitado. Encantado, Carlos, de poder participar una vez más en tu programa. Muchas gracias por la invitación, lo reitero. Muy bien. José Antonio, a ver, integrando ahora sí título con el subtítulo de tu obra, Masonería Vaticana, los enemigos internos de la Iglesia al descubierto. Entonces, un primer párrafo centrándonos quizás en el cómo y el por qué llegás a esta obra. En efecto, este libro, que ha publicado, por cierto, el sello Letras Inquietas en su colección San Agatón, y que para los lectores de Argentina, pues lo podrían adquirir vía Amazon, ¿no? Bueno, dicho esto, este libro tiene una génesis muy dilatada, de varios años, y es, como diría, es el viaje de las tinieblas a la luz en mitad de esta coyuntura tan tétrica, ¿no?, que afecta a la Iglesia. Hemos intentado trasladar una filosofía de combate antimasónico, pero también intentando develar las causas de esa podredumbre posconciliar. Y voy a ir ya al grano y no quiero hacer muchos circunloquios, porque ante todo quiero dejar clara cuál es la filosofía de este libro. Muchos preguntarán qué filosofía tiene o de qué pie cojea el autor. Diremos que ante las cuatro posibles perspectivas de estudio a las que podíamos ceñirnos, nos hemos decantado por la más radical. Vamos a llamarla de corte sedevacantista, ¿no? Porque hay que asumir un hecho, hoy por hoy, indubitable, y lo vemos ya, con la estancia de Bergoglio, un personaje tan aciago, ¿no? Allí lo conocen muy bien, que efectivamente podemos constatar que la sede quedó finalmente vacante. Ayer, por sorpresa, anuncian que rompen con la Iglesia Católica. Las hermanas, cada una a su modo, manera y ritmo, han ido fraguando una duda sobre el que dirige la barca y sus inmediatos colaboradores. Una duda que, pasado el tiempo, se ha hecho escándalo. El escándalo, dicen, las ha llevado a tomar esta decisión. Se han ido sucediendo acontecimientos de mucha envergadura que han ido golpeando el alma de las hermanas. Por las razones que sean, hay mucha desinformación a pie de calle. Hablan de una crisis que amenaza con alcanzar nuestro ahora llamado estado de bienestar. Y cargan contra Roma. Están dejando a las ovejas solas, sin protección ni defensa frente a los lobos. Por eso, las 16 hermanas lo tienen claro. En cuanto a la discrepancia teológica, ustedes se han apartado del Papa de Roma. No creen en el Papa de Exacto. Roma. Sí. ¿Por qué? Bueno, no creemos que es Papa. Sí. Bueno, porque nosotros ya hemos caído como de una especie de ensoñación en la que hemos visto que todo eso no dejaba de ser un invento que habían hecho hace un montón de años y, bueno, una farsa en el fondo, ¿no?, en el que ha inventado una nueva iglesia para llegar a donde estamos llegando después de 40 años, en lo que no queda casi ni rastro de lo que ha sido la Iglesia Católica desde la fundación y por nuestro Señor Jesucristo. Y dices, bueno, ¿y dónde está todo esto cuando ahora en vez de Dios en el centro está el hombre? Y entonces dices, aquí hemos tenido un problema. Y bueno, los que vamos buscando a Dios, que normalmente somos todos los cristianos, pero de un modo especial las contemplativas, pues estamos profundamente defraudadas
de esta usurpación y de que sigan diciendo que él es el Papa y que los demás son los obispos. Y bueno, pues tenemos una plena convicción de que la gente tiene que despertar y que el que realmente quiera estar en la Iglesia Católica lo que tiene que hacer es escuchar lo que estamos diciendo, porque es importante. O sea, nosotras cuando hemos decidido hablar y que no nos gusta normalmente este tipo de situaciones porque nos parece que tenemos una verdad impresionante que comentar y decir, cuidado, pero, que nos están engañando, que hay lobos con piel de oveja y que ahí están. Madre, pero llamar usurpadora al Papa es un poco anatema, ¿no? Ustedes bueno, anatema es que él se llame Papa sin serlo. Sí, ese es el problema. Que es que está todo tan distorsionado que es tristísimo. Entonces, lo único que decimos es que quien quiera de buena voluntad y que realmente tenga preguntas en su vida serias, pues que compare la vida de Jesucristo y la vida de los santos y la vida de la Iglesia, que ha sido 2000 años, con lo que en este momento llaman Papa y llaman Curia Romana y están haciendo con las parroquias que más parecen de anglicanos que de católicos, y esto es un escándalo. ¿Cuál es el último Papa que ustedes reconocen? ¿Juan XXIII? Pío XII. Pío XII. ¿Es Pío el último XII. Papa que ustedes reconocen como... Sí. Como el verdadero Papa? ¿En qué año nació ella? Sí, 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 sí. Porque pero usted todos ha estado demás, 40 años. Bueno, es la escena, la nueva escena del Vaticano. Sí. Madre, usted ha estado 40 años. Dígame. En el convento. Cuando usted entró en el convento, entró sí. con el Papa de Roma. Que, ¿quién II. Era en ese momento? Juan Pablo II. Con Juan Pablo II, sí, efectivamente. Y entonces, ¿usted creía? Sí, claro. Y durante muchos años ha seguido creyendo. ¿Qué ha pasado para que dejen de creer en el Papa? Efectivamente, sí, sí, sí. Cuando tienes 40 años en un convento, realmente lo que tienes es un sentido profundo de quién es Dios. Eso es la riqueza contemplativa, que tienes ya un sensus, una manera de entender, un espíritu en que disciernes lo que es de Dios y lo que no es. Entonces, bueno, como todo esto ha tenido una evolución que puede ser lenta o rápida, según se mire, son 40 años, pero porque yo nací justo al día siguiente de terminar el concilio, pues bueno, me he metido ahí en esa, pues en este concilio, vamos, sí, en este concilio, y claro, es imposible que tengas discernimiento al principio, pero lógicamente el tiempo, la vida, la experiencia te va enseñando muchas cosas. Lo que es Dios y la verdad de Dios y los sacramentos, que son vías de la gracia santificante, tienen que estar donde están, porque es como una tubería que se cierra y pues se seca todo. Y eso no para ustedes, permitir. Para ustedes, eso bueno, no tiene también nada que ver. Sí. Para ustedes, ¿quién es el Papa en este momento? ¿Quién sería el Papa en este momento para ustedes? Bueno, ahí se de vacante porque murió Pío XII.